profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. De Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Habrá una novia perfecta en el final. Habrá una novia que a la meta llegará. Es la novia palabra redimida por Jesús, y parte de esa novia soy también. Contra la novia de Cristo y la quiere destruir.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esta es la lectura de nuestros gloriosos mensajes que Dios nos ha dado en este último tiempo. Vamos a darle gracias, amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Muchas gracias por este privilegio, por esta gran oportunidad, Señor, que tú nos permites entrar en la cena de tu palabra. Esto es los gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que se fue de la escena ya en cumplimiento de Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Esto ya dio resultado, esto ya ha concluido. Mensaje de la hora se fue, pasó, Padre amado. Entonces, estos gloriosos mensajes que nos han quedado es para comernos, Señor, porque tú dijiste en Apocalipsis 10, 8 al 11 que debemos comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Esa es la razón, es el motivo por el que nos juntamos en esta tarde, Señor, por estos medios, con el fin de tener un compañerismo, Padre. Esperamos que tú vengas en la cena y que nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre. Tú dijiste en Juan 14, 19 que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces, esa es tu palabra viviente, que estamos al lado tuyo, Señor, y esa es la razón, es el motivo, Señor, y con mucha seguridad de que tu palabra llegará a efecto en cada uno de vosotros. Entonces, continuamos este compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que le bendiga a todos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que estábamos lectando. Y para concluir este mensaje, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Este servicio estuvo realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1959. Concluimos con los siguientes párrafos de Hermana Reina en los párrafos 126 al 130. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, predicado el 23 de agosto del año 1959. Párrafo 126. ¿Tienen tarjetas de oración? ¿Repartieron las tarjetas de oración? Ellos tocaron. Y permita que él lo haga al menos dos veces. La Biblia dice que en la boca de ¿cuántos testigos? Dos o tres. ¿Es correcto eso?
todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos, que tome por lo menos a dos o tres de ustedes, entonces el resto de ustedes crean. Cualquier cosa de la cual usted tenga necesidad, usted créalo ahora mismo. ¿Lo hará usted si él lo hace? Levante su mano, diga, yo lo tomaré por fe. Simplemente levantaré mi mano. ¿Lo hará usted? Levanten sus manos todos aquí. ¿Cuántos aquí pueden decir, yo nunca lo había visto antes? Yo también lo tomaré por fe. Levante su mano. Diga, yo lo tomaré por fe. Mire aquí. Ahora, ¿ven ustedes en dónde estoy parado? Ahora, aquí hay un reto. Ahora, si Él es Dios, Él se manifestará a sí mismo. Si esta no es la verdad, entonces yo soy un mentiroso, un falso profeta. Usted nunca debería de venir a escucharme otra vez, porque yo soy un falso profeta, dando un testimonio de Cristo que eso no es correcto. Usted no puede hacerlo y probar que la enseñanza que he estado dando. Párrafo 127. Venga usted. Usted es de aquí, del tabernáculo, ¿no es así, dama? Usted sentada ahí con su mano levantada, con un pequeño sombrero blanco puesto. Sí, usted, si usted es de aquí, ven. Cuando yo veo eso, la gente está jalando esa visión. Yo la puedo ver sostenida por encima de ellos. Pero quiero que sea alguien a quien yo no conozca. Aquí, usted de acá, del tabernáculo, la dama que tiene su pañuelo levantado de esta manera sentada ahí. Usted es de afuera. Póngase de pie por un momento. Mientras usted estaba sentada ahí orando, de repente vino un sentimiento extraño sobre usted. Ese era el ángel del Señor. Ahora, él está parado a su lado. Ahora, ¿hay algo por lo cual usted lo tocó? Yo no sé lo que es, pero usted es de afuera. Usted pudiera ser de Louisville o Tennessee o de donde sea que usted sea. Yo no sé. Dios sí lo sabe, pero si él me revelará cuál es su secreto de su corazón, quien diera a conocer su deseo o alguna otra cosa, ¿creerá usted aceptando la palabra, haciendo todo tan 128? Ahora, todos ustedes están mirando a la mujer, ¿lo ven? Ahora, permita que el Espíritu Santo, si él aún es el Espíritu Santo, permítale a él revelarlo. No tenga miedo. Él es Dios. Él guarda su palabra, cada palabra. La mujer está sufriendo con un colapso, una condición nerviosa. Eso es correcto. Levante su mano. Usted también tiene problemas del corazón. Ese es un corazón nervioso. Le duele más cuando se recuesta. La sofoca más. Usted ha tenido una operación. Esa operación aún no ha sanado. ¿Es correcto? ¿No es así? No. Usted no es de Ohio. Usted es de Ohio. Usted tiene un pesar en su corazón por una niña o algo. Es una hija desaparecida. Eso es, así dice el Señor. Dama, vaya, reciba lo que ha pedido. Usted tocó algo, ¿cree usted? ¿Quién más tenía sus manos levantadas? 129. ¿Cree usted que Dios me puede revelar el secreto de su corazón? ¿Cree usted que es el mismo Dios del cual yo he estado predicando en esta mañana? Usted tiene una sombra negra sobre usted. Es cáncer. ¿Cree que Dios lo puede sanar? ¿Cree? Muy bien, Señor. Entonces regrese a Ohio, de donde usted vino. Lebanon. Regrese y sea sano, creyendo en el Señor Jesucristo. Vaya, créalo. Esta pequeña damita sentada aquí tiene una clase de erupción en la piel. Póngase de pie, cariño. ¿Usted cree? Como que eso la impresionó un poco, ¿no es así? Muy bien. A usted se le va a pasar. Usted va a estar bien. Yo la veo después. Vaya a su casa y sea sana. ¿Quién era esa persona que se puso de pie hace unos minutos?
En algún lugar allá atrás un hombre se puso de pie. ¿Usted se paró? Póngase de pie. ¿Cree usted que Jesucristo me puede decir cuál es su problema? ¿Usted lo acepta? ¿Cree que se quitará ese nudo en su cuello? Su esposa está sentada ahí a su lado, sufriendo de una condición nerviosa. Eso también es correcto. Todos ustedes son de Ohio. Ponga su mano sobre ella ahí, hermano. Señor, que ellos sean sanados, que regresen a su hogar regocijándose y sanos a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 130. Allá sobre alguien que esté a su lado, esa no es mi palabra. Yo les digo que es la palabra de Dios. ¿Ahora creen ustedes? Todos los que creen digan amén. La congregación dice amén. La palabra que ha sido manifestada es la verdad. Ahora inclinen sus cabezas. Señor, vengo a ti en el nombre de Jesús, orando por estas personas. Ya es tarde, Señor, y verdaderamente es más tarde de lo que pensamos. La venida del Señor está a la mano. Oramos que tus misericordias se extiendan. Dale, Señor, su sanidad. Yo condeno al diablo por la luz de la palabra de Dios, que él es el Hijo de Dios, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo es lo correcto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 23 de agosto del año 1959, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de vuestros mensajes gloriosos que Dios nos ha dado en vuestro corazón. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Plantando la vid y dónde plantarla. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de septiembre del año 1959. Continuamos entonces con este compañerismo. Este mensaje, Plantando la vid y dónde plantarla, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de septiembre del año 1959. Párrafo 1 dice, nosotros tenemos tantas cosas, pero tú conoces nuestros corazones y sabes todo de lo cual tenemos necesidad. Nos sentimos muy contentos de poder traértelo en oración, sabiendo que tú entiendes y nos darás de tu bondad. No porque seamos dignos de ella, sino porque tú nos los prometiste. Estoy seguro que hay muchas peticiones en la iglesia en esta mañana por enfermos y necesitados, y humildemente los traemos a ti ahora, pidiendo por tu entrañable misericordia y poder sanador para cada uno de ellos. También oramos por los convalecientes y por aquellos que no pudieron venir a la iglesia en esta mañana. También por los muchos que se han reunido aquí hoy. Muchos están enfermos y necesitados. Los vemos con muletas y en sillas de rueda, y ellos están necesitando de tu misericordia. Rogamos, Señor, que se los concedas abundantemente, que ellos salgan de aquí regocijándose, sanos y bien. A muchos no se les ven sus aflicciones, pero sin embargo, tal vez los problemas cardíacos están a punto de matarlos, o el cáncer, o algún demonio temible. Él sea echado fuera en esta mañana, que ellos salgan de aquí contentos y sanos. Párrafo 2. Queremos recordar a aquel muchachito que está organizando. Un ser querido acaba de decirnos que tiene cáncer y morirá hoy si tu misericordia nos extiende hacia ese niño. Oh Señor Dios, ten misericordia de ese muchachito. Dale liberación, Señor, si así estuviera en tu divina voluntad. Estamos muy contentos por su testimonio de que él ha aceptado tu sangre, tanto así que le pidió a su padre que lo sepultara vestido de rojo, para que ellos sepan que él fue cubierto por la sangre.
Te damos gracias, Señor, por esa fe tan valiente de pequeños héroes que marchan hacia adelante a enfrentar el fin de la vida, abrazando la cruz en sus corazones y mostrando allí la marca de la sangre. Si fuere posible, Señor, libra al muchachito y permítele vivir. Hemos perdido por otros. Y también, Señor, oramos por el servicio de esta mañana. Tal vez haya alguien aquí que no te conozca como un Salvador. Si así fuera, permite que este sea el día en que ellos te hallen precioso en sus vidas, como su Salvador. Que ellos que necesitan sanidad te hallen como el sanador. Señor, puedas tú venir a tu siervo en esta mañana. Que yo pueda hallarte como el predicador. Porque encomendamos todo esto a ti, pidiendo que respondas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Párrafo 4. Siempre nos alegramos de venir a la casa del Señor y a la asamblea de los primogénitos, y como de costumbre, llegué tarde. No creí que llegaría aquí, a menos que pudiera pedir un aventón. Esta es una buena broma para mi esposa. Ella está sentada por aquí en alguna parte. Ella salió esta mañana y yo estaba estudiando abajo en el sótano. Y ella dijo, Billy, yo tengo las llaves. Y vine a darme cuenta que ella tenía también las llaves del garaje. Yo no podía entrar y la pasé difícil. Después de un rato, Billy se extrañó y dijo, me preguntó por qué no habrá venido y me llamó. Yo le dije, ven rápido. Dije, porque no tengo manera de ir a la iglesia, así que estoy contento de estar aquí. Y es por eso que llegué tarde. Párrafo 5. Pero ustedes saben, a medida que entramos a esa otra esfera donde ya no existe el tiempo, empezamos a olvidarnos del tiempo. Todo se convierte en eternidad y ya no hay tiempo. No hay límite de tiempo. Pablo debió tener algo así en su mente aquella vez que predicó toda la noche. Un joven se cayó del edificio y se mató. Y Pablo puso su cuerpo sobre el muchacho y la vida regresó de nuevo a él. Creo que el pastor me dijo que hay un bebé al que desean presentar en esta mañana. Así que si la madre trae al pequeñito en este momento, lo presentaremos al Señor. Varón o hembra, quien sea, a mí me gustan los servicios de presentación. ¿Quiere pasar adelante, hermano Neville? Párrafo 6. Buenos días, hermana. ¿Cómo se llama el pequeñito? La madre dice Frank Wayne Dande. Frank Wayne Dande. ¿No será usted familia de Robert Dande? Frank Wayne Dande. ¿Qué edad tiene? 8 semanas. 8 semanas. No ha estado mucho tiempo en este mundo cruel. Bueno, él es el fruto de su unión. Y ahora usted quiere presentárselo a Dios, para que él sea un siervo suyo. ¿Es correcto eso, hermana? Dios le bendiga. Bueno, aquí tengo cargado un pequeño tesoro muy hermoso. Mírelo, el pequeñito Frank Dayden. Oremos, amado Padre Celestial. En los días cuando tú anduviste aquí en la tierra en forma de hombre, llamado el Señor Jesús, ellos te trajeron niños. Y tú pusiste tus manos sobre ellos y los bendijiste, diciendo, «Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino». En esta mañana esta madre puso en mis brazos a este niñito, a quien yo te presento. Te ruego, Señor, que bendigas al pequeñito. Bendice su hogar, que él sea criado en un hogar cristiano, que él sea criado en el temor de Dios. Y si hubiera una mañana... Un mañana, perdón, que él predique el Evangelio, si así estuviera ordenado por ti, dale una vida larga y saludable. Bendice a sus padres, que todo lo bueno que tú has prometido venga sobre este muchachito. La madre lo ha presentado poniéndolo en nuestras manos, como los ancianos de la iglesia. Y ahora nosotros lo presentamos a ti, en el nombre de Jesucristo, que tú bendigas a este niño. Amén. Párrafo 7. Dios te bendiga, pequeño Frank. Creo que ellos son muy tiernos. Yo debía orar por ellos cuando tenga la unción. Aquí tenemos algunos pañuelos para que se ore por ellos. Pero prefiero hacerlo después de comencemos a orar por los enfermos y venga la unción para el servicio. Entonces, sería mejor si oráramos por ellos en ese momento. Me alegra ver aquí a muchos de mis amigos. Creo que allá atrás veo al hermano Charlie Cox en la reunión.
Y veo también al hermano John O. Bonon de Longsville y a muchos otros amigos por ahí a quienes conozco. Estamos contentos de que estén aquí reunidos con nosotros en esta mañana para servir al Señor. Estamos anticipando dentro de poco dar comienzo a un avivamiento aquí por unos cuantos días. Estamos orando para este propósito. Yo pienso que si Dios no trae un avivamiento o lo pone en nuestros corazones, entonces el avivamiento será por nuestro propio esfuerzo. Pero si esperamos y Él siente que es el tiempo para un avivamiento, entonces Él pondrá eso en nuestros corazones y tendremos ese sentir por el avivamiento. Para Bocho, otros amigos que están aquí son el padre y la madre del hermano Wood, uno de nuestros síndicos aquí en la iglesia. Nos contenta tenerlos aquí en esta mañana. Ayer, cuando iba por la calle, un hombre que vivió aquí en esta ciudad, un hombre muy rudo que a mí siempre me agradó, un buen hombre. Mi esposa vivía al lado de ellos y él era como un cantante, un músico. Él acostumbraba sentarse allí y hacer son con el pie, con un sombrero grande de vaquero puesto y un violín. Él trabajaba en la WPA. Pero un día ocurrió algo que siempre me hizo recordar o que guardé en mi mente, mejor dicho, por mucho tiempo. Eso nunca se me olvidó. Párrafo 9. Él tenía varios hijos y una esposa adorable. Ellos eran sumamente pobres, como lo somos todos nosotros. Y yo lo vi parado en los escalones alineados, esperando que llegara el cheque de la compañía. El cartero venía por la calle. Ellos estaban muy contentos porque el día siguiente era la Pascua y ellos irían a comprar dulces de Pascua o algo así cuando llegara el cheque de su papá. Pero cuando llegó el cartero, él no tenía el cheque de papá. Ver la mirada de disolución en los rostros de aquellos pequeños siempre me impresionó. Tal desilusión. Yo tenía años que no veía a ese hombre. Y ayer, cuando veníamos por la calle, cuando mi esposa y yo salíamos del supermercado o del Quaker Maid en el centro, me lo encontré de frente. Y lo primero que quiso decirme fue que se había convertido en un cristiano y que no había tomado durante años. Y me alegra tenerlo aquí, señor Luxton, sentado en la fila de frente, aquí en la iglesia esta mañana. Él es miembro de la iglesia del hermano Junior Cash en Charleston, Indiana, un hermano muy fino. Es mucho mejor ser cristiano que andar allá afuera en el mundo, ¿no es cierto? Ahora yo creo que él canta en los programas y toca su música para la gloria del Señor, otro trofeo de la sublime gracia de Dios. ¿Le gustaría ponerse de pie, señor Lockstone? Yo no, este hombre antes era un borracho, uno de estos músicos callejeros de por aquí, ustedes saben, con un violín y demás. Ahora se ha convertido completamente al reino de Dios y él está aquí diciendo gracias por eso, Señor. Párrafo 10. Oh, cuando ayer le decía al señor Wood, cuando usted y mamá lleguen al otro lado y le den su mansión una mañana cuando estén muy contentos. Allá abajo por las colinas y dentro de una hondonada, en algún lado donde hay una cabaña construida allí, cuando yo salga al porche y me pare allí, voy a hacer eco por todos esos valles. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y él me halló. Le dije al señor Wood, dele una palmadita en el hombro a mamá y diga, alabado sea Dios. El hermano Branham lo logró. Allí está él, allá abajo, en su cabañita. Si alguna vez yo llego allá, será por la sublime gracia del Señor Jesús. Párrafo 11. Inclinemos nuestros rostros ahora por un momento antes de abrir la palabra. Señor, somos algo así como un grupo de niños. Tenemos nuestro aspecto humano y nuestro sentido de humor, nuestro compañerismo unido. Ahora llegamos a la parte más sagrada de cualquier servicio, leer la palabra infalible del Dios vivo. Te pido, Señor, que hables con cada palabra, que ella pueda salir y penetrar en los corazones de la gente y ciega la cosecha para la cual fue destinada. Que el gran Espíritu Santo pueda venir a nosotros ahora y tome estas palabras que habrán de leerse y nos la imparta a cada quien según tengamos necesidad, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Párrafo 12.
Deseo leer una porción en el Salmo 80. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vida de vida de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Mi tema en esta mañana, si el Señor lo permite, solo por un tiempo muy breve, será sobre plantando la vid y dónde plantarla. Párrafo 13. Es extraño cómo es que Dios en muchos lugares representa a su pueblo de diferentes maneras. No hace mucho estuvimos hablando aquí de cómo Él nos comparó como el águila. Con el águila, siendo él mismo un águila y nosotros sus pequeños aguiluchos. Y confío que todo salga bien. La última vez que hablé de eso, recibí una carta de esa gran ciudad. Muchos de ustedes saben en dónde queda, en Ohio, donde la asociación ministerial se reunió y condenó mis servicios porque yo creo que Dios llamó al hombre a vida eterna antes de la fundación del mundo. Según mi creencia, si Dios es Dios, siempre fue Dios. Aún hoy es Dios y siempre fue Dios. Si Él no me conocía a mí antes de que el mundo viniera a existencia, entonces Él no es Dios. Muchos de ustedes han estado leyendo aquí en la feria y demás sobre esta percepción supersticiosa. Y algo de eso, desde luego, ha recuperado a mi ministerio. Perdón, ha repercutido en mi ministerio. Pero si ustedes han estudiado alguna vez o han tenido la oportunidad de estudiar la mitología, los mitos, algo que parece ser pero no lo es. Párrafo 14. Y hallamos en las escrituras que Janes y Jambres resistieron a Moisés al hacer prácticamente lo mismo, arrojando la vara y convirtiéndola también en serpiente. Moisés llamó plagas y ellos pudieron llamar plagas también, pero no pudieron quitar las plagas. Ellos no pudieron sanar porque Dios es el único sanador, pero sí pudieron hacer que vinieran plagas y Moisés las quitó. Luego llegó el resto final cuando Moisés hizo exactamente como Dios le dijo que hiciera. Y yo sé que todo esto que anda por el mundo hoy finalmente llegará a un gran reto algún día. Pero la Biblia dice que, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, porque hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, pero su insensatez será manifiesta. Es una profecía que debe cumplirse y ustedes pueden ver ambos lados levantándose ahora. Párrafo 15. Pero Moisés hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Él echó la vara en tierra y ésta se convirtió en serpiente. Y estos adivinos salieron y echaron sus varas al suelo y se convirtieron en serpientes. Moisés ya no sabía qué hacer. Se le habían agotado las fuerzas. Pero es allí donde Dios quiere llevarnos, precisamente al final de nuestro camino. Entonces Él interviene. Así es Él. Quizás usted esté tan enfermo en esta mañana que el médico dice que no podrá vivir. El que se está ahogando se agarra de cualquier cosa. Así es cuando nosotros tratamos de alcanzar. Todo lo que podemos hacer por nosotros mismos, humanamente, lo hacemos. Pero cuando se llega a un lugar donde no hay otra esperanza, entonces los que no creen en sanidad creerán rápidamente es su única esperanza. Cuando ya Moisés no podía más, entonces Dios intervino e hizo que su serpiente se comiera las serpientes de los otros hombres. Luego su serpiente desapareció. Párrafo 16. Ahora,
En las percepciones supersticiosas, en la mitología y en estas cosas espiritistas, antes de comenzar con mi tema, permítanme corregirlos en esto con la ayuda de Dios. El diablo puede hacer cosas que parecen correctas, pero siempre se prueba que no lo son. Ellos nunca han podido tomar una fotografía de estos espíritus que aparecen, porque ellos realmente no están allí. Pero cuando llegó el tiempo para que Dios le probara a la ciencia que él era Dios, él permitió que se la tomara la fotografía. Ella permanecerá para siempre. El hombre que la examinó dijo, la luz pegó en el lente. La luz estuvo allí realmente. No fue psicología. Así que vean ustedes lo que Dios hace es duradero. La serpiente de Moisés se tragó las serpientes de los otros. Él pudo tomarla en la mano y las serpientes de ellos estaban dentro de aquella vara. Lo que el diablo hace es un mito, pero lo que Dios hace es real. Por lo tanto, me gustaría que esto penetrara profundamente en los corazones. Cuando Dios salva a un hombre, él es salvo. No se preocupe de alguna vez regresar. Usted no puede. Lo que Dios hace es eterno. El diablo puede emocionarlo a usted y hacerlo creer que usted es salvo. Pero cuando Dios realmente lo salva a usted, usted lo tiene por siempre, porque usted tiene vida eterna. Así lo dijo Jesús. El que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es tan eterno como lo es Dios mismo, porque es su palabra. Párrafo 17. Dios en un solo Dios es un solo Dios. Él no puede mezclarse con otras cosas. Él es indivisible. Dios es Dios. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que usted no puede mezclar aceite y agua y hacer que eso funcione bien. Tiene que ser agua o aceite. Y Dios sigue siendo el mismo Dios. Si tenemos una religión que mezcla y dice: Dios fue una vez, hizo esto, pero ya no lo hace hoy. Entonces estamos tratando de mezclar el aceite con el agua, porque Él, la Escritura dice, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Eso no se mezclará con la incredulidad. La fe no lo hará. Nosotros tenemos fe en Dios. Es eterna. La incredulidad siempre ha existido desde el huerto del Edén. Dios siempre ha querido que su pueblo creyera esto. Él ha querido que tengan confianza y manifestarse entre su pueblo. Dios es espíritu. Párrafo 18. En el capítulo 15 de San Juan, versículo 1, Jesús dijo: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Ahora, los pámpanos y la vid están conectados. Y Dios siempre ha tratado de tener un pueblo en el que pueda morar, a tal grado que pueda mostrar su gloria entre su pueblo. Entonces leemos aquí que David clamó diciendo: Oh Señor Dios, restáuranos. Nosotros hemos pecado y nos hemos apartado de ti. Tú que moras entre el altar y los querubines, resplandece de nuevo. Porque él sabía que una vez él fue Dios entre ellos, y David sabía que él todavía era Dios. El pueblo se había apartado de él. Ya Dios no resplandecía. No porque él ya no podía resplandecer, sino porque el pueblo se cerró a sus misericordias por causa de sus pecados. Párrafo 19. Luego David, prosigo en nuestro texto, Salmo 80 y versículo 7. Él dijo: Arrancaste una vid de Egipto, la trajiste y la plantaste en un buen lugar. Ese fue Israel, el pueblo de Dios que estuvo en Egipto. Ellos eran una vid buena. Ellos eran los escogidos por Dios. Pero si una vid buena no es puesta en buena tierra, no dará buenos frutos. Depende de dónde sea plantada la vid lo que determinará los resultados de la cosecha. Así que Dios levantó a Israel y lo sacó de una tierra estéril. Es así como hoy en el país tenemos muchos grandes y finos creyentes y están mezclados en todas las distintas iglesias denominacionales. Ellos vienen de diferentes denominaciones y diferentes niveles de vida. Por eso es que en mi ministerio yo nunca he procurado en ningún momento de criticar a ninguna cierta persona o denominación, porque en todas ellas hay gente buena. Ellos son el pueblo llamado y escogido por Dios. Párrafo 20.
¿Pudieron ustedes haber condenado a Israel mientras estaba en Egipto? Ellos simplemente habían empezado con mal pie y sus pecados los habían separado de Dios y fueron plantados en Egipto. Así es como sus muchas personas en las iglesias hoy son gente buena, solo que fueron plantadas en el lugar equivocado. Ahora, si un verdadero creyente es traído a Cristo y es plantado en una gran denominación que no cree en los milagros, los señales y maravillas del Señor, esa persona puede ser un genuino cristiano, católico, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová o algo más en esa iglesia, una señal genuina de Dios, pero el credo denominacional corta la vida de esa vida y no podrá dar sus frutos. Y generalmente los frutos que usted recoge de una vid que está atrofiada, que no está en buena tierra, son malos. Saldrán como las manzanas, pero serán nudosas y comidas de gusanos. Se convierten en blanco para todos los insectos. Una buena vid sana no tiene que ser fumigada. Ella es lo suficientemente saludable para repeler a todos sus enemigos. Así es con un cristiano nacido de nuevo. Ustedes no tienen que estar fumigándole todo el tiempo y dándole palmaditas en la espalda. Ellos son lo suficientemente saludables espiritualmente para deshacer de todos los escándalos del mundo. Ellos están viviendo de la verdadera nutrición. Párrafo 21. A veces un árbol o una planta que crece en lugares desérticos y no tiene suficiente humedad de los que lo sustente, dará frutos pequeños y defectuosos, y no se parece al fruto que debería salir de su vid. Hermano y hermana, eso es lo que pasa con las iglesias hoy día. Viene un pecador y tal vez lo haga bajo convicción. Va y lee la Biblia, asiste a la iglesia. Pero en vez de hallar manzanas o uvas grandes y deliciosas, la vida del Señor Jesús siendo manifestada en la iglesia, encuentra pensamientos denominacionales insignificantes, nudosos y comidos por gusanos. Nosotros los bautistas lo tenemos, aquellos no tienen nada que ver con esto. Nosotros los metodistas lo tenemos. Los brazos de Dios se extienden de mar a mar, de orilla a orilla y pueden salvar al máximo. Pero eso es lo que hallamos en los lugares a donde vamos. Párrafo 22. Es como también dijo David nuevamente en el Salmo 1. Él dijo: Bienaventurado el varón que no se junte con estos escarnecedores e impíos, que no se relacione con ellos, ni se siente con ellos. Ustedes saben, los escarnecedores que dicen: Los días de los milagros han pasado, y el bautismo del Espíritu Santo es pura falsedad. Bienaventurado el varón que no haga eso. Bienaventurado es varón que se aparta de tal cosa. Ellos no quieren mezclar eso. Usted no puede mezclar esas cosas. Bienaventurado el varón que no se junta ni se asocia con esas cosas que niegan el poder del Señor. La Biblia dice: Salid de en medio de los tales, porque llegará el día cuando serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Párrafo 23. Bienaventurado el varón que no se junte con estos escarnecedores que se mofan y llaman a la verdadera iglesia un montón de fanáticos. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dios lo ha puesto en un lugar selecto. Sus frutos no caerán. Dará hojas y frutos en su tiempo. Vean cómo lo expresó David. Este varón es bienaventurado. Él será plantado. No solo puesto allí. Ustedes saben, a mí me gusta ver algo que es plantado. Ahora, Israel no fue plantado en Egipto. Solo fueron puestos allí porque esa no era su patria original. Y un hombre que sea cristiano y descansa su destino eterno sobre algún credo denominacional no está en su lugar correcto. Él nació para ser libre, para ser un hijo de Dios y adorarlo, porque él está bajo un credo y no puede dar su fruto, aunque algo en él anhela hacerlo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Corrientes. Plural, agua, singular, muchas corrientes que desembocan en el mismo canal. Párrafo 24. En otras palabras,
Él será como un hombre en las Escrituras que cree toda la palabra de Dios, donde el poder y los nueve dones espirituales puedan fluir por medio de Dios en su ser interior. La gente no cree en gritar. Lo que pasa es que no tienen gozo espiritual. Y el gozo del agua de vida puede fluir libremente. Mucho de eso es lo que pasa con el tabernáculo Branham, por causa de que la incredulidad, los cuidados del mundo han atado a la gente a tal grado que ya no pueden producir crecimiento espiritual. Eso es lo que pasa con nuestra nación. Eso es lo que pasa con nuestras iglesias. No tienen gozo y el gozo del Señor se ha ido, como fue escrito una vez en las Escrituras, la palabra hebrea ikvod. Y Kabod, que significa la presencia del Señor se ha ido. Eso está sobre nuestras iglesias porque hemos dejado el fundamento original y nos hemos metido en credos y denominaciones y permitimos que las cosas del mundo sequen nuestra experiencia con Dios. Párrafo 25. Oh, vayan conmigo a Arizona. Déjenme llevarles al desierto donde yo anduve por tantos años. En el desierto todo tiene espinas. No se acerque a cualquier planta que usted encuentre porque la hincará. Siempre tienen sus espinas listas para hincar cualquier cosa que se le acerque. ¿Por qué es eso? ¿Qué la convirtió en espina? Es que no tuvo agua. Eso fue lo que la secó. Esa espina es una hoja enrollada que por falta de agua se convirtió en espina. Así sucede con la iglesia hoy, cuando la iglesia se aleja de la fuente de vida, cuando se aleja del gozo de la salvación, cuando se aparta del Señor Dios, entonces esa persona se convierte en una espina que siempre anda criticando e hincando. Tan pronto uno se le acerca, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy tal y tal, no me hable de eso, es una espina, no tiene frutos. Tome a esa misma planta, cacto. Y siémbrala durante unas cuantas generaciones en una tierra donde haya suficiente agua y esa espina se desarrollará y saldrá una hoja suave, dará frutos. Párrafo 26. ¿Qué sucede con la iglesia de hoy? Ha sido metida en una denominación que le ha puesto credos denominacionales y lo ha atado. Ya no hay gozo, solo una rociadita de vez en cuando, de un pequeño avivamiento para mantenerla. Lo que necesita es salir de entre los escarnecedores e incrédulos y ser plantada junto a corrientes de agua. Porque hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel, donde los pecadores e incrédulos al sumergirse debajo de este raudal pierden todas sus manchas de culpabilidad. ¡Oh, Dios no puede fluir a través de un cacto! ¡Como árbol! Dijo David, ¿qué es plantado junto a corrientes de agua? Ahora, el agua representa la vida. Nosotros sabemos que Moisés en el desierto golpeó la roca y ella dijo aguas de vida para un pueblo que perecía. Y Jesús dijo, así como Moisés hirió la roca en el desierto, el Hijo del Hombre debe ser levantado y él fue herido. 27. En una célula de sangre está la vida. Y esa vida no puede salir hasta que esa célula de sangre sea interrumpida y rota. Cuando Dios sacó a Israel, Él los probó a ellos como nación. Los arrancó de Egipto de entre incrédulos y los llevó con su tierno cuidado sobre alas de un águila, esa gran águila. Moisés, el que los guió de un sitio a otro tratando de ponerlos en condición para cruzar. Por 40 años los guió y los alimentó en el desierto. Y él nutrió el terreno, una buena tierra, una tierra selecta. Él mostró sus milagros, señales y prodigios por 40 años en el desierto. Él produjo milagros y señales por medio de este profeta para mostrar que él era Dios. ¿Quién podía secar el mar sino él? ¿Quién podía herir a Egipto sino él? ¿Quién se atrevía a levantar una mano sino él? Pero en medio de todo aquello, él era Dios y se manifestó como Dios. Seguramente él quería que su pueblo también lo hiciera. Párrafo 28. Cuando él inundó la tierra de Palestina con la sangre de machos cabríos, becerros, toros y ovejas, pero el pueblo no soportó eso.
Aquello no era suficiente porque la vida del macho cabrío, la célula de sangre se rompía y la vida animal regresaba, no coincidía con la vida humana. Un día Dios determinó salvar a su pueblo, a su iglesia predestinada. Él debía hacerlo, él mismo, porque así lo había predestinado desde antes de la fundación del mundo. El hombre es un fracaso y siempre lo será. Para comenzar, es un fracaso y siempre será un fracaso. Pero Dios en su predestinación, en su gran mente finita, ideó el plan para plantar una verdadera vid y la plantó en esta tierra. La vid justa, no una denominación, no una iglesia, no un credo, sino un hombre, el mismo hecho carne. Y él manifestó su paz, su poder, el gran ángel de Dios, el gran Jehová estaba con él y en él habitó la plenitud de la deidad corporalmente. Y la gente no lo creyó y no creyeron en él porque él no cooperaba con su credo. Finalmente, ellos le llevaron al Calvario. Allí fue rota esa célula de sangre del precioso Hijo de Dios, el cuerpo en el cual Jehová vivió. 29. Salió una vid con sus raíces en la gloria, con su rama sobre la tierra para producir una iglesia del Dios viviente que manifestaría su resurrección y su poder. ¿Quiénes son estos hombres y mujeres que negarían a esa iglesia la vida del Dios vivo? La presencia infalible del Señor Jesús con su iglesia para vivir y manifestar a sus ramas predestinadas, que Él escogió antes de la fundación del mundo. Y juró por aquellos que él los levantaría. Y su iglesia hoy, con la gloria de su resurrección viviendo en ella. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Cada vez que el corazón late, la sangre palpita hasta cada miembro del cuerpo. Cada vez que el fiel corazón de Dios late, hace llegar el nombre de Jesucristo a la iglesia. Todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Yo estoy con vosotros para siempre hasta el fin del mundo. Párrafo 30. Con razón Pedro dijo, el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y serán llenos con la vida de la vid. El Espíritu Santo manifestando su nombre, eso es en si estamos conectados con Él. Él está conectado con Dios porque Él era la raíz y el linaje de Dios. Él vino a la tierra fue hecha por Él. Él vino al mundo y el mundo no le reconoció. No le conoció. Y ahora, hoy, después de morir para dar la célula de sangre que debía ser rota, para que a través de la sangre de Jesucristo una iglesia pudiera ser santificada y puesta en orden, de manera que el gran Espíritu Santo, que es la vida de la vid, la vida eterna de la vid, ese Espíritu Santo pueda pulsar dentro de cada miembro de la iglesia del Dios vivo. 31. Con razón son un pueblo raro y peculiar. Con razón se comportan de manera extraña. Ellos ya no tienen nada que ver con los asuntos de este mundo porque están muertos y sepultados en Cristo y han resucitado a una vida nueva para ser las primicias de aquellos que gozan de la resurrección espiritual, para que el Espíritu Santo fluya a través de cada miembro y para mostrar la gloria de Dios, como Dios se lo mostró a Egipto cuando él sacó aquella vid. Ahora hay una vid silvestre. La vid habla de ella en Segunda de Reyes. Y se fijaron ustedes que cuando aquel predicador salía a recoger garbanzos, agarró de la parra mostés. Posiblemente esas vides silvestres crecen junto a un seminario en alguna parte, porque esto sucedió en la escuela de los profetas, y él recogió una falda llena de calabazas silvestres, las echó en una olla y trató de mezclarlas con un verdadero y genuino potaje, pero ellos gritaron, ¡Hay muerte en la olla! Hermano, hay una vid silvestre que ha recibido. Y ella crece alrededor de credos y denominaciones. Y cuando se extiende, apaga todo el gozo espiritual. Y cuando no, y cuando uno se da cuenta, esa vida está muerta. Amén, mis amados hermanos y hermanas.
Continuamos la lectura de este glorioso mensaje titulado Plantando la Vid y dándole plantarla. Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 20 de septiembre del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 32 al 41. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, plantando la vid y dónde plantarla, predicada el 20 de septiembre del año 1959, párrafo 32. Pero Dios ha determinado que su vid no morirá, así que Él la arrancó de entre esos credos, la llenó con el Espíritu Santo y la sembró en el nombre de Jesucristo. Allí esa iglesia puede palpitar, vivir, gozar y sentir la presencia del Dios vivo, observándolo a Él moverse y hacer las cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué? Sus ramas, su conexión, su raíz y su origen fue Dios. Él fue el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que hubiera un mundo, ya Él estaba con Dios. Era la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana, el lirio de los valles. Eso era Él. Sus raíces están envueltas alrededor de Dios, alrededor del trono, alrededor del reino de Dios. Su vida se extendió hacia la tierra y Él dio su vida para poder regresar a las raíces y palpitar nuevamente y producir ramas de esa vid que es su iglesia, mostrando los mismos resultados que obtuvo cuando Él estuvo aquí en la tierra, lo que lo hace el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 33. Oh, iglesia del Dios vivo, cree que esto es la verdad. Allí está Él. Cuando el verdadero Espíritu de Dios se mueve sobre el creyente, Él dirá amén a todo lo que digan las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que escribió la Biblia está en Él, haciendo que su vida palpite. A Él no le importa quién está sentado cerca o lo que digan los demás. Siempre concordará con la palabra. Hay un falso y son calabazas que provienen de la vid silvestre. Es una gran vid que cubre toda la tierra, pero es muerte. Mucho de eso ha sido echado entre la gente. Pero recuerden, la harina lo devuelve a la vida. Arránquela y siémbrela junto a un buen lugar que es Jesucristo. Lo que su palabra diga, deje que para usted sea un amén. Entonces el Espíritu de Dios, el gozo espiritual, fluirá como el río. Será como un varón, un árbol que es plantado junto a corrientes de agua. Sus hojas no se marchitarán, no se sentará en silla de escarnecedores, incrédulos o del impío que viven conforme a las cosas del mundo, sino que dará fruto a su tiempo. ¿Qué clase de fruto? Si usted ha sido plantado en Cristo, dará frutos espirituales del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en usted. Párrafo 34. Esto fue bien expresado por la mujer junto al pozo. Diremos esto ya para terminar. Ella dijo, cuando ella lo vio a él, él se veía como un hombre común y corriente. No había nada notado al respecto. Notable, mejor dicho. Porque la Escritura dice que no había hermosura en él para que le deseemos. Y como que escondimos de él el rostro. Espíritu, si no están prosperando en base a las cosas que pertenecen a Dios, hoy ellos hacen lo mismo. Si no prosperan de los frutos espirituales del Cristo, es algo poco atractivo para ellos. Un montón de aleluyas o un montón de locos que no están
en su mente cabal. Pero para el creyente, él abraza esto. Esto es vida eterna. Nada puede separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni el dolor, ni el hambre, ni nada nos podrá separar. Estamos seguros eternamente en su gracia. Allí lo tenemos cuando él abraza esa cruz. Párrafo 35. La mujer dijo, cuando él le hizo la pregunta, ¿me puedes dar de beber? Ella le respondió, pero no es costumbre que tú, siendo judío, le hagas tal pregunta a mí, que soy samaritana. Él le dijo, pero si tú supieras, en otras palabras de esta manera, si tú supieras lo cerca que estás de la fuente de vida, yo te daría agua que no tendrías que venir a sacar aquí. Yo te trasplantaré, samaritana. Yo te traeré a ti, pecador. Ese es el incrédulo que no cree en esto. Si tan solo me permitieras arrancarte en esta mañana, dijo él, yo te plantaré junto a corrientes de agua. Yo te pondré en una posición por medio del bautismo del Espíritu Santo para que creas que cada palabra que yo digo es la verdad. Si tan solo me permitieras arrancarte en esta mañana, serías un buen pámpano. Tú no perteneces a esa viña silvestre. Tú perteneces acá. Así que déjame arrancarte y plantarte en mi nombre, junto a las corrientes, junto a cada afluente de la palabra de Dios. Porque toda palabra de Dios es verdad. Toda promesa divina es la verdad. Yo te plantaré junto a corrientes de una sola agua y un solo Dios. Amén. Y dará fruto a su tiempo. Tus hojas no caerán y todo lo que hagas prosperará. Amén. Te pararás cuando no haya otro lugar donde pararse. Tú te mantendrás firme de todos modos, sabiendo que Dios hizo la promesa. Déjame arrancarte, dijo él. Y te plantaré acá, junto a esta agua, donde no tendrás que recurrir a esos lugares de credos y denominaciones para buscarla. De todas maneras, allí no podrás encontrarla. Déjame arrancarte de este viejo pozo aquí, donde tienes que tener cubetas de metal y haciendo tanto ruido y alarde, y bebes un poco, y vuelves, y bebes otro poquito. Yo te daré vida eterna, gozo, como un pozo que salta para vida eterna. Permíteme hacer eso por ti, le dijo Cristo a esa mujer pecadora. Y en esta mañana, él le dice lo mismo a la iglesia. Ustedes saben que existe un Dios, ustedes creen que hay un Dios, pero al afiliarse, algo lo cortó a usted. Usted se encuentra en un desierto, no hay gozo espiritual. A ustedes les gustaría sentirse como aquellos en el día de Pentecostés. ¿No quisieran ustedes tener el gozo que ellos tuvieron? 36. A ustedes les gustaría sentirse como aquellos en el día de Pentecostés. ¿No quisieran ustedes tener el gozo que ellos tuvieron? Cuando Dios derramó de su vida en la primera rama del árbol, ese árbol comenzó a comportarse como gente ebria. Ellos tambalearon bajo el impacto del Espíritu. Mujeres amorosas y santas como la Virgen María, comportándose allí como que estaba ebria. Ella estaba embriagada en el Espíritu. Y ella trató de hablar y no pudo. Ella tenía lengua de tartamudos, que quiere decir partida. Es tartamudear, tratar de decir algo. Ella estaba tan llena del Espíritu que no podía decirlo. Lengua de tartamudos. Luego, de repente, hablaron en otra lengua. Y un predicadorcito que no sabía lo suficiente como para escribir su propio nombre sobre un pedazo de papel, volteó una caja de jabón o algo, o un tronco de árbol, y saltó sobre él. Bueno, esos incrédulos empezaron a decir, estos hombres están borrachos,
Esos son un montón de aleluyas. Este hombrecito tomó las escrituras. No un libro de credos, sino las escrituras. Dijo, varones israelitas, y vosotros que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu. Eso es lo que está palpitando en ellos. ¿Les gustaría a ustedes ser desarraigados de un viejo credo y colocados junto a la fuente de vida, donde hay paz como un río? La misma muerte, como un muchachito parado allá lleno de cáncer, pero que había recibido el Espíritu Santo, y los doctores le dijeron que iba a morir. Su papá le preguntó, ¿tienes miedo? Él le respondió, estoy listo. Y para dejarle un testimonio a este mundo, sepúltame vestido de rojo, porque eso será una señal de que la sangre de Jesucristo me ha cubierto. Eso es lo que esto hace, el gozo como un río. Puede caminar frente a la muerte, caminar frente al mundo, caminar frente a la tentación, pararse delante de los críticos y resplandecer como un ángel. ¿Por qué? Ya no es su propia vida. Usted está muerto, sepultado en el nombre de Jesucristo y ha resucitado para una vida nueva. Él puede hacer palpitar su bendición a través de usted y producir ramas que estén conectadas a la vid. Yo los pondré en un lugar selecto. Dios dijo que su hijo era su elección. Párrafo 37. ¿Cómo entra usted en Cristo? ¿Qué dijo Pedro el día de Pentecostés de cómo entrar en Cristo? Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso lo concluyó a usted, el llamado. Arrepentíos y bautícese en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados. Para vosotros es la promesa. Oh, hermano, el verdadero Espíritu de Dios palpitará con eso. Dirá, esa es la verdad. Vigilen a esas calabazas y parras silvestres. Pero el verdadero Espíritu de Dios quiere ser plantado en un lugar selecto donde los frutos del Espíritu 38. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Él dijo, siendo que aquella mujer quería aceptar eso, ella dijo, Señor, dame de esa agua, yo quiero de esa agua. Él le dijo, deja aquí tu viejo cántaro, yo ya no necesitarás más ese tipo de cántaro, tú no necesitas una carta para tu credo. Deja atrás tu manera de ser presbiteriana, bautista, metodista, pentecostal, de estilo propio. Ven a la fuente aquí y yo te llenaré tanto de gozo que fluirá como el río. Como dijo aquel anciano de color, yo tengo paz como un río que fluye día y noche frente a la misma la muerte. Fluye igual. Pablo dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Mas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, ciertamente. Párrafo 39. Ella lo miró y comenzó a hablar con él sobre el lugar de adoración. Y él le dijo, anda y busca a tu marido. Le haré saber que Dios todavía vive. Yo soy la vid. Anda y busca a tu marido. Pues, dijo ella, yo no tengo marido. Él le dijo, eso es verdad, porque cinco has tenido y con el que estás viviendo ahora no es tu marido. Ella se volteó. ¿Qué fue eso? Su injerto, la vida de su vida. Ella había sido arrancada de aquel viejo árbol de credos. Se había agarrado. Cuando la primera
pulsación de Dios entró en sus ramas. Señor, paréceme que eres profeta. Y yo sé que las Escrituras dicen que cuando el Mesías venga, hará esto. Él le dijo, yo soy, yo soy. Ella dejó allí aquel viejo credo y tan rápido como pudo, comenzó a publicar la noticia. Vengan y vean a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será este el Mesías mismo? Mesías es el Dios ungido y ella lo reconoció como Dios. Emmanuel el profeta, Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Ella le dijo, bueno, ustedes los judíos adoran allá en Jerusalén. Ustedes tienen una iglesia grande allá y un credo. Él le dijo, yo sé eso. Ella le dijo, nosotros adoramos aquí, en este monte. Él dijo, yo lo sé, pero la hora viene y la hora es. Cuando esos credos de Jerusalén o estos credos samaritanos no servirán, porque Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en la verdad. Amén. Párrafo 40. Esa fue la rama que está sosteniendo la verdad. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y estarán conectados con la rama. Ustedes tendrán estas mismas cosas porque el Espíritu de Dios palpitará a través de ustedes y les traerá ríos de gozo, paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre y gentileza. Amén. Le dará a usted, hará de un lobo, lo convertirá a usted en un cordero, de un buitre, lo convertirá en una paloma. ¿Ven? Es el Espíritu del Dios vivo, el que cambia su naturaleza. Ahora, entre usted en él y sea injertado y conviértase en uno de sus pámpanos, porque un día esa línea de vida que está extendida de esta manera es la vida de Cristo, el Espíritu Santo, conectado con el reino de Dios. Algún día Dios bajará por esa rama eterna y todos aquellos que hayan muerto en Cristo, Él los traerá consigo. Mientras Él levanta nuevamente el árbol que está plantado junto a ríos de vida, donde el árbol siempre verde nunca se desvanece ni pierde sus hojas. Amén. Párrafo 41. Mientras Él le extiende una rama a usted en esta mañana, mi querido amigo, recíbalo y sea desarraigado de su pecado, sea desarraigado de su duda, de su credo. Yo no le estoy diciendo que abandone su iglesia, quédese con su iglesia, pero venga a Cristo. Eso es. A mí no me importa a cuál iglesia usted asista, mientras que usted venga a esa fuente que está llena de sangre. Reciba su vida. Y deje que ella le levante por encima de la admiración del mundo, hasta que todas las cosas del mundo estén muertas. El que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en él. No se puede poner la vida de una calabaza en una vid y que produzca uvas. ¿Ven? Si usted es de Cristo, usted ama las cosas que son de Cristo. Usted está lleno del Espíritu. Usted está, Él es la vid. Vosotros sois los pámpanos. Dejen que Él los reciba en esta mañana, como lo hizo con la samaritana, e introduzca su vida en la de Él y le haga una nueva criatura. Mientras inclinamos nuestros rostros por un momento. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, 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 hermana. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Plantando la vid y dónde plantarla. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 20 de septiembre del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 42. Antes de orar, ¿habrá alguien que levante su mano y diga, ore por mi hermano, yo quiero estar muy unido con Cristo? Dios le bendiga. Dios bendiga su corazón. Oh, eso es maravilloso.
Yo quiero estar tan unido a Cristo que mi vida resplandezca para que Él quítame todos mis temores, dudas, frustraciones y credos y plántame en Él en esta mañana donde yo pueda tener paz como un río. Yo estoy muy nervioso, no sé dónde voy, no sé cómo puedo permanecer en pie. Plántame allí. Ahora mientras mantenemos nuestros rostros inclinados, ustedes que pueden, los que levantaron sus manos, ¿quieren ponerse de pie para elevar una palabra de oración? Solo oremos por usted allí mismo donde se encuentra, porque tenemos, póngase de pie ahora para que oremos. Párrafo 43. Quitando de ellos toda frustración de asociarse con los impíos para caminar en una nueva luz, desde este día en adelante, concédelo, Señor. Tú has dicho, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ellos están tocando ahora. Yo estoy pidiendo que ellos lo reciban, Señor, que este día cambie sus vidas de tal forma que nunca haya otra duda en su mente y que ellos lleguen a casa contigo en aquel día. Señor, ellos se han puesto de pie en esta mañana. Ellos se han parado por ti delante del prójimo. Tú dijiste del que hiciera tal cosa, yo me pararé por él ante Dios y los santos ángeles. Pero si él se avergonzare de mí, entonces yo también me avergonzaré de él. Señor, ellos no se avergüenzan en esta mañana. Ellos están de pie. Ahora, tú ciertamente cumples tu palabra. Llénalos con tu espíritu y concédelos una vida de servicio para que en el mundo que ha de venir, ellos puedan disfrutar de la presencia del Señor Jesús que nunca falla. Te lo encomendamos a ti desde este día en adelante en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Saluden de mano a alguien cerca de ustedes. Hay una fuente. El mensaje ha terminado. Adoren al Señor ahora. Cierren sus ojos. Sangre sacada de... Ese era Dios Emmanuel. Y los pecadores, los incrédulos se sumergen. Apresúrense, corran, vengan debajo. Pierden todas sus manchas de culpabilidad. Pierden. Adórenle ahora en el Espíritu. Abran sus corazones. No me importa a qué iglesia usted pertenezca. Allí en su corazón, gracias, amado Dios. Y los debajo de ese raudal, su culpabilidad. Ahora quiero que levanten sus manos ustedes los cristianos, ahora los creyentes, y canten esto conmigo. Desde cuando por fe yo vi esa fuente suplida por sus heridas, recuerden, no un credo. El amor redentivo ha sido mi tema, y lo será hasta que muera, y lo será hasta que muera, y lo será que muera. Amor, no un burlador, sino el amor redentivo será mi tema, y lo será hasta que muera. Amén. Así sea. ¿Se lo dicen a él en serio? Digan amén. La congregación dice, mi fe espera en ti. El organista empieza a tocar. ¿Cuántos están enfermos y necesitados en esta mañana? Si después de lo espiritual ustedes necesitan ayuda física, levanten sus manos para que podamos verlos. Hermano Branham, yo estoy necesitado. Estoy aquí y estoy enfermo. Yo sencillamente no sano. Lo he intentado. He ido al médico. He hecho todo lo que sé hacer, pero parece que no puedo lograrlo. Pero yo creo que Dios me va a sanar. ¿Ustedes creen eso? Esa es su promesa. Ahora, ¿está usted plantado junto a las corrientes de agua? ¿Qué agua? Ese Cristo herido. Que así como de la roca salieron aguas para salvar de la muerte a un pueblo que perecía, Cristo fue herido y de su cuerpo salió el Espíritu Santo, para que la gente que está pereciendo no muera, sino que tenga vida eterna. ¿Está usted? Hay muchas cosas distintas. Dios promete sanar. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por... Fuimos nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas. Nosotros fuimos curados, corrientes, corrientes de una sola agua, el Espíritu Santo. Hay primeramente apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, corrientes de una misma agua. Párrafo 46.
Hay diversidad de dones. Algunos son llamados para profetizar, unos son llamados, les fue dado el don de sanidad. Unos tienen la sabiduría, unos tienen conocimiento por el mismo espíritu, unos hablan en lenguas, unos interpretan, todos por el mismo espíritu. Primera de Corintios 12. ¿Qué es eso? Corrientes, corrientes de muchas aguas, mucha agua. Muchas corrientes de una sola agua, el Espíritu Santo dando muchos dones y bendiciones de todas partes. Él también trae ricos dones, dones de sanidad, dones de salvación, dones del Espíritu Santo para obrar en su iglesia y entre la gente. Corrientes y gozo que salta como un río. ¡Qué hermoso! Mi fe espera en ti, Cordero de Dios, Divino Salvador. Ahora óyeme mientras oro. Aparta todo mi pecado. O déjame desde este día ser completamente tuyo. Ahora, Señor, esa es nuestra oración. No nos vamos a apresurar. Este es el reposo. Este es el día que tú hiciste. Nosotros deberíamos adorarte todo el día, como dijo el profeta, poeta. Todo el día y toda la noche los ángeles se mantienen velando por mí. Sentimos que ellos están cerca. Padre Dios, yo he hablado algo muy severo, pero no lo hice. Escudriña mi corazón, Señor, si lo hice con malicia, entonces perdóname. Pero lo hice con amor por tu pámpano, tu vid. Te ruego, Señor, que si hubiera algunos de aquí que están afiliados en grandes denominaciones, que recuerden que yo no estoy tratando de pedirles que salgan de allí. Solo les pido que no estén atados a esos credos, sino que vengan a ti y sean sueltos y cultivados y que el Espíritu sea derramado. Entonces sus iglesias se convertirán en mejores iglesias, en iglesias espirituales por las que tú vendrás, sin mancha y sin arruga, lavadas en la sangre del Cordero. Este mundo intelectual hoy, Padre, se ha alejado mucho de eso. Ellos buscan grandes multitudes y grandes iglesias como la parra silvestre. Pero Señor, nosotros nos apegamos a ese fruto dulce, ese fruto del Espíritu que trae dulzura a nuestra alma. Te pedimos que bendigas ahora a estos enfermos que están pasando adelante para que se ore por ellos. Señor, podría pedirte una vez más que por tu sangre santifiques a este pámpano indigno, que tu Espíritu se derrame a través de él manifestando al Dios vivo, que tú eres el mismo Dios que habló en aquella mujer junto al pozo. Concede que así sea para que la gente esté sin confusión, para que puedan ver realmente en dónde está el Espíritu de Dios, en el corazón del creyente, no en una iglesia, sino en el corazón del creyente. Concédelo, Padre. Ahora esperaré en ti para que te manifiestes como lo hiciste en los tiempos antiguos, así como te manifestaste a través de Jesús, quien murió para que nosotros pudiéramos ser limpios, que el mismo espíritu que estaba en él pueda fluir a través de nosotros, produciendo los mismos resultados. Concédelo, Padre, porque encomiendo todo a ti en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ni permitas que me desvíe de tu lado. Párrafo 49. Muy bien, Teddy, solo crees. Ahora, ¿cuántos de aquí están? Billy dijo que él había repartido algunas tarjetas de oración. Ahora, hemos estado en la iglesia siendo que está congestionada. Le hemos pedido a todos los desconocidos en medio nuestro ponerse de pie y dejar que el Espíritu Santo se mueva a través de esa gente y los discierna de esa manera. Muchas veces hemos hecho eso. Ahora, hace unas semanas alguien dijo: pero es difícil que la gente entienda eso. Ellos quieren una línea de oración. Así que nosotros, ¿cuántos han estado aquí mientras el Espíritu Santo ha pasado sobre la audiencia, tomando a cada persona entre la multitud? La congregación dice: amén, seguro. Ahora, yo les dije a Billy que repartiera algunas tarjetas de manera que pudiéramos llamar por grupos y orar por ellos. Ven, para terminar con eso. Luego, inmediatamente después de esto, ellos van a tener servicio bautismal para ustedes que deseen ser bautizados. Les indicaremos el lugar y la hora dentro de pocos minutos. Párrafo 50. Primero, hemos hablado de esto, hemos hablado acerca de esta vida, esta herencia de Dios. Ahora, si eso es cierto, si somos realmente la rama predestinada de esa vida, entonces ese mismo Espíritu Santo tiene que pasar a través de nosotros.
Y si lo hace, hará lo mismo que hizo a través de él, porque él es la vid y nosotros los pámpanos. Y si la vida que está en la vid tiene que estar en el pámpano para darle vida, si ella produce algo distinto a lo que aquella vid produjo, entonces es la vid incorrecta. Eso es lo que estoy tratando de decir. Tiene que ser la misma vida. Ahora, ¿quiénes tienen tarjetas de oración? Levanten la mano. Muy bien. ¿Por dónde comenzamos? ¿De la 1 a la 50 o de la 1 a la 100? ¿O cuántos saben? ¿Van antes de tarjetas de oración? Esperen ahora quiénes tienen la número 1. ¿Hay aquí una tarjeta de oración número 1? ¿La hay? Bueno, ¿desde dónde comenzamos entonces? ¿Desde la 50? ¿Alguien dice de la 1 a la 50? Oh, aquí de la 1 a la 50. Muy bien. Quédense allí, ven, número 1, número 2, número 2. Muy bien, quédense allí mismo. Número 3, tarjeta de oración número 3. Está en el auditorio. ¿Puede ponerse de pie? Lo siento, las tiene por todos lados. Número 3, ¿quiere venir acá, señora? Número 4. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 4? Pase allá, señora. Número 4, ¿la vi? ¿Es esa que tiene la número 4? Muy bien. Número 5, número 6, 7, 8, 8. Número 8, 9. Espera aquí. Número 8 y 9. Párrafo 51. Algunas personas han salido y podrían ser ellas. Número 9, número 10, número 11, número 12. 13, 14, 15. El hermano hace una pausa durante 20 segundos. Me faltan 4 a 5. Bien, ya veremos. Tal vez salieron, hermano Taylor. Vigile usted si entra alguien y vea si tiene una tarjeta de oración allá. Métalos en la línea, por favor. Tal vez hayan ido a alguna parte allá en la parte de atrás. Ahora les voy a pedir completa reverencia. Sean lo más reverente posible. ¿Cuántos de aquí están enfermos y no tienen una tarjeta de oración? ¿Quieren levantar su mano y decir, estoy enfermo y necesitado y no tengo una tarjeta de oración? Muy bien, ahora miren hacia acá y crean. Muy bien, ahora hermano Teddy, muy lentamente. Párrafo 52. Ahora, si esas personas no llegan, podemos continuar con la línea de oración desde algún otro lado, pero vamos a esperar para darles oportunidad. Ahora, este es el momento en que todo lo que he dicho tiene que ser probado, si es cierto o no. ¿Nos dice la Biblia, examinadlo todo, retened lo bueno? Ahora, si Jesús, siendo la vid de Dios, envuelto alrededor del trono de Dios, produjo vida eterna a la iglesia, y nosotros somos los pámpanos de esa vid, ¿lo ven? Él plantó a Israel en Palestina. Eso no funcionó. Ellos llegaron a ser como, sus frutos se desvanecieron como un vejín. Hongo de color blanco, que crece muy rápidamente, cuyo cuerpo fructífero, cerrado y semejante a una bola, a veces muy voluminosa, se desgarra cuando llega a la madurez y deja salir un polvo negro que está formado por las esporas. Creció de la noche a la mañana y desapareció. Mostró que no era la correcta, no tenía aquello, eterno. Pero los frutos que son en Cristo Jesús permanecerán para siempre. Tiene que ser así. Y si su espíritu que estuvo en él aún está vivo hoy, no es una denominación de benjines. Es un Dios vivo que produce la misma vida que él produjo. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Ahora, ella no volará así con el viento diciendo, oh, esas cosas son para otro día. O es algo como esto. Si tal fuera el caso, ustedes ya hubieran volado en esta mañana. Es una real. Es una vida verdadera. Es el Cristo verdadero. Párrafo 53. Ahora tengan fe y crean. No duden ni un poquito. Dios está presente para sanar a los enfermos. Ahora, ustedes que no tienen una tarjeta de oración, si tan solo oran y creen de todo corazón, entonces Dios les concederá las cosas que ustedes pidan. ¿Cuántos creen eso ahora? La congregación dice amén. Ahora quiero pedirles algo más. Si Dios hace tal, ahora veamos si hay alguien en esta fila a quien yo conozca. No hay nadie allí que yo conozca. Sí, la hermana Loxton. ¿No es usted la hermana Loxton? ¿Es usted? La hermana Loxton dice, yo no estoy en la línea. Oh, usted no está en la línea, lo siento.
Supongo que todas estas personas son desconocidas para mí. ¿Es cierto eso? Yo no sé nada acerca de ustedes. Levanten sus manos si eso es correcto. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo ocurrió? Solo venimos y repartimos tarjetas de oración a todos los que querían y hasta que los que tal vez están ausentes. ¿Cómo ocurrió eso? Una línea completa allí y nadie está aquí en el tabernáculo. Yo no creo que eso haya ocurrido antes. Párrafo 54. Ahora, ustedes que no tienen tarjetas de oración, hubo una mujer que cierta vez se abrió paso entre la multitud y tocó el borde de su vestidura, porque ella dijo: yo creo, no me importa lo que diga el sacerdote o alguien más, yo creo en él. Si puedo tocar su vestidura, seré sana. ¿Conocen el relato? Ella tocó su vestidura y él volteó hacia ella y le dijo que su flujo de sangre se había detenido. Su fe le había sanado. ¿Saben ustedes que esa es la verdad? La congregación dice amén. Bueno, en esta mañana él es el mismo sumo sacerdote. Él está en el trono de Dios. Su palabra, eso es sus pámpanos. La palabra de Dios enganchada al trono de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. Produjo vida a Cristo Jesús. Por medio de esa vida produjo pámpanos que producen la misma vida que estaba en el trono. ¿Es correcto eso? Amén. Luego él estaba sentado. La condición de sus raíces hoy está a la diestra de la majestad en el cielo para producir la misma vida a través de su iglesia. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Eso es verdad, ¿cierto? Amén. Ahora, crean eso con todo su corazón. Si él hace esto, ¿cuántos enfermos aquí lo aceptarán? Todos ustedes. La congregación dice amén. Ahora, Teddy, el hermano Branham, habla con el organista. Párrafo 55. Ahora, aquí está parada una mujer que levantó su mano diciendo que yo no la conocía. Y Dios sabe que, hasta donde yo sé, nunca antes la he visto. Ella hasta pudiera ser de esta ciudad, yo no lo sé, yo no conozco a un tercio de la gente, se ha mudado gente nueva. Cuando yo iba al centro conocí a todo el mundo, ahora casi no conozco a nadie porque todos se han mudado para acá. Yo no conozco a esta mujer, ella no me conoce a mí, pero si esa misma vida que estaba en aquella vid que prometió que el pámpano produciría la misma línea que él, la misma vida que produjo la vid, el que cree en mí, las obras que yo hago también, él las hará. ¿Es esa la escritura? La congregación dice amén, San Juan 14, 8. Muy bien. 56. Ahora, si la obra que él hizo, él habló con la mujer junto al pozo y le declaró algo que estaba escondido en su vida. Si en esta mañana ese mismo Espíritu Santo obra a través de la iglesia aquí y habla a través de mí y le dice algo a esta mujer por lo que ella está aquí, o algo que ha ocurrido en su vida, o algo así de lo cual ella sabe que yo no sé nada al respecto, porque si yo no la conozco, bueno, entonces yo no sé nada acerca de ella. Ella simplemente está de pie aquí. Pero si el Espíritu Santo concede de qué manera infalible, aquí está la palabra de Dios, Él lo prometió. Aquí estamos nosotros dos de pie. Ambos decimos que no nos conocemos ni nos hemos visto. Si el Espíritu Santo revela eso, entonces esa misma vida que estaba en aquel pámpano, mejor dicho, en la vid, sigue viva, pulsando a través del pámpano. Que el Señor Dios lo conceda. Ahora, en el nombre de Jesucristo, tomo todo espíritu aquí bajo mi control por causa del reino de Dios. Párrafo 57. Ahora sean todos muy reverentes. Nos encontramos por primera vez un hombre y una mujer algo similar a lo que ocurrió en las Escrituras. Tal vez Dios esté permitiendo esto para que la gente no tenga excusa en el día del juicio. Si alguien sale de este auditorio en esta mañana sin haber sido plantado en Cristo y sin conocer su bondad y misericordia, yo diría que sin eso allí tendría pocas probabilidades en el día del juicio. Cuando la palabra ha sido predicada y entonces si su espíritu, fíjense, una cosa es predicar algo. Si él es un Dios histórico, entonces eso es solamente lo que él hizo en la historia. Pero si realmente Él es la vid y nosotros los pámpanos, entonces el pámpano igual es para de Él, parte de Él.
La vida que está en la vid palpita a través del pámpano, ¿ven? Entonces tendrá que producir la misma cosa. Él lo prometió. El que en mí cree, las obras que yo hago, también él los hará. Párrafo 58. Ahora, si usted está enferma, eso no lo sé, pero si usted está enferma, yo no podría sanarlo porque él ya lo hizo. Pero podría ser que su presencia aquí le haga entender perfectamente a usted que él está aquí. Entonces eso elevaría su fe para aceptarlo, ¿ven? Así es como lo haría con la audiencia. Lo que haga con esta mujer lo hará con todos y cada uno de ustedes, solo créanlo. Porque él fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos nosotros curados. Fuimos hace mucho tiempo, hace 2000 años, la salvación y la sanidad ocurrieron allá. Ahora usted dirá, ¿para qué está usted hablando, hermano Branham? Yo estoy observando lo que el Espíritu Santo dirá. Yo no la conozco a ella. El lugar más difícil donde yo haya tenido una reunión es aquí mismo, porque eso fue lo que dijo Cristo. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia parentela. ¿Lo ven? Él fue a los suyos y muchas cosas no pudo hacer. Se marchó. Ahora, no es por causa de este grupo aquí. No es eso. Mi iglesia, ellos me aman y creen en mí, pero es el elemento de afuera y la palabra de Dios así lo dice. Pero estoy deteniendo por un momento para ver si el Espíritu de Dios me unge para encontrar. Ahora, ella es un espíritu y es carne. Algún día ese espíritu se irá y entonces la carne se corromperá. El espíritu volverá a Dios quien lo dio. Aquí también está un espíritu parado aquí, pero está representado en un cuerpo de carne. Ahora, si estos espíritus están conectados a esa vid, producirá la... 59 el párrafo. ¿Qué ocurrió cuando un espíritu llegó ante Jesús y había algo mal allí? Ese espíritu que estaba en él lo reveló. Ven, cuando fue revelado, la mujer lo aceptó y dijo, tú debes ser el Mesías. Sabemos que cuando él venga nos dirá estas cosas. Cuando Pedro vino, él se preguntaba de qué hablaba Andrés. Él decía, él es el Mesías. Y cuando llegó ante él, él le dijo, tu nombre es Simón. Tú eres hijo de Jonás. Eso bastó para él. Ven, él sabía que aquel no sabía quién era él. Pero él sí sabía quién es usted. Yo no sé quién es usted, pero él sí. Yo no sé nada de usted, pero él sí. Ahora, aquí está. Ahora, el Espíritu de Dios está aquí en el altar. Ahora bien, usted supo que algo sucedió. Usted está aquí por un problema nervioso. Eso es correcto. Usted también tiene artritis. Esa es la verdad. La hermana dice, así es. ¿Cree usted? Nunca en mi vida había visto a esta mujer. Ahora, ¿no es eso dulce? Eso muy... Yo sé que usted tiene que sentirlo. Yo lo estoy mirando. Ven, es como un éxtasis agradable. Veo un hombre que se acerca y es su hermano. Usted ha estado orando mucho por él. Veo un hombre más joven, debe ser un ministro. Es su hijo. Él tiene un problema espiritual. Usted ha venido de muy lejos para llegar hasta aquí. Usted viene del sur, viniendo hacia acá. Usted es de Tennessee. Usted es la señora Tador. Regrese y reciba su petición. Que Dios se lo conceda. Sí. Párrafo 60. Ahora, yo no toqué a la mujer. El Espíritu Santo hizo eso. ¿Es esa la misma forma que ocurrió en la Biblia? Aquella mujer dijo, tú debes ser el Mesías. Ahora, eso no quiere decir que yo sea Mesías. Eso quiere decir que el Espíritu del Mesías está aquí. Entonces, solamente somos hombres y mujeres. Es el Espíritu del Mesías. Ahora, recíbalo. Sea arrancado de esa vieja incredulidad y sea plantado al lado de él. Ven, levántese y diga, Señor Jesús, tú siendo el Hijo de Dios, del sumo sacerdote. El hermano Branham acaba de decir que tú estás sentado en la majestad en las alturas. Tú fuiste predestinado antes de la fundación del mundo y fuiste inmolado para producir estos resultados, para que yo, un medio creyente, uno que está tratando de creer, pueda llegar a creer completamente. Déjeme tocar tu vestidura. Haz que él me hable. Tú que
Ustedes en la audiencia digan lo mismo, porque si tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos, déjame tocarte con mi fe, poniendo a un lado todo pensamiento de incredulidad. Déjame tocarte. Párrafo 61. Creo que usted también levantó su mano dando a entender que somos desconocidos. La hermana dice, sí. Muy bien, ahora si el Señor Jesús puede revelarme algo que usted tenga o algo de alguna manera, ¿usted creería eso, que esta línea de o vida, que la iglesia realmente está plantada en Dios? Jesús dijo, en aquel día conoceréis que yo estoy en el Padre en mí, yo en vosotros y vosotros en mí. ¿Ven? Es esa vida de Dios fluyendo directamente a través del nombre de Jesucristo, directamente a la iglesia. Vean y nos hace uno. Nosotros somos pámpanos, somos representantes de Él. Si usted cree eso, ese problema en el pie se irá. ¿Lo cree usted? La hermana dice, yo creo. Muy bien, puede recibirlo. Y su esposo allá también puede ser sanado. ¿Cree usted que sí, de esa hernia? Sí. ¿Y usted, señor, cree que será sanado? Amén. Ajá, lo cree. Usted también tiene una hija. El hermano exclama, ¡Oh, Jesús! ¡Jesús! Ella tiene un espíritu de cierto problema espiritual. Usted viene del norte, viniendo hacia acá. ¡Oh, en el nombre de Jesús! Usted vino por la autopista. Usted es de Austin. Su nombre es la señora Winnie. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Eso es. Así dice el Señor. ¡Oh, regrese y corra ahora! ¡Crea ahora y sea sanada y lea! Y luego puedes. Y luego. Quede sana, que Dios le conceda el deseo de su corazón. El hermano Branham hace una pausa de 15 segundos. Párrafo 62. Si puedes creer, todo es posible. La vida de Cristo en el pámpano. El pámpano no es el tabernáculo Branham. El pámpano no es William Branham. El pámpano es todo aquel que se ha arrancado de su incredulidad y plantado dentro de él. Yo creo que usted también levantó su mano dando a entender que éramos desconocidos. Yo no le conozco, pero Dios sí lo conoce. Usted no está aquí por usted misma, es por el niño. Veo la luz colgando sobre el niño. Si Dios me revelara qué le sucede a su hijo, ¿creería usted que yo soy su profeta y creería que le digo la verdad? Sí, el niño tiene un problema en el corazón. Es algo como una válvula, dijo el doctor. Fue examinado y lo quieren mandar a la clínica inmediatamente. Eso es correcto. Usted es de aquí, de Jeffersonville, de aquí, de la calle Fulton Street. Pero eso es cierto. Y su nombre es la señora Burkhardt, Irene Burkhardt. Regrese y crea por el niño, él sanará. Si puedes creer, todo es posible. Si tan solo crees. Párrafo 63. Esta mujer sentada aquí con ese problema nervioso. Sí, olvídese de eso. Si puedes creer, vuelva a casa y que quede sana ahora. Usted tiene la mano levantada así, usted tiene problemas en la espalda. ¿Cree usted que Dios le sanará? ¿Lo cree? ¿Lo acepta? Entonces váyase a casa y quede sana, que Jesucristo le sane. El suyo es de los riñones, así que váyase, usted también recibió la suya, Señor, Dios le bendiga. Tengan fe en Dios, no duden. Una mujer de color, el hermano Branham hace una pausa de 10 segundos. Hay dos de ellas. El hermano Branham hace una pausa de 10 segundos. Allá en la parte de atrás tiene un crecimiento en la garganta. Crea con todo su corazón. ¿Lo cree, señora? La que lleva puesto como un sombrerito. Allí, ¿cree usted? Levante la mano. Muy bien, váyase a casa y eso desaparecerá. Amén. Hay una dama más joven que está que esta. Yo no la conozco a usted. Dios sí la conoce. ¿Cree usted que Dios puede sanarla? La hermana dice, sí. Bueno, regrese a Ney Albany, señorita Pearce, alguien, y sea sanada. Jesucristo la sanó. Váyase creyendo que puede ser sana. Tengan fe en Dios, creen con todo su corazón. La congregación dice amén. Ahora, no es. El hermano Branham hace una pausa de 10 segundos. Oh, está sucediendo de todo por si usted tan solo puede creerlo, amigo. Párrafo 64. ¿Cómo usted
¿Cómo está usted, señor? ¿Cree usted en Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Cree usted que yo soy su profeta? El hermano dice, sí, crea lo que yo le digo. Usted sabrá si es verdad o no. ¿Cree usted que lo que prediqué en esta mañana es la verdad? Sí, usted sí cree. El hermano Branham hace una pausa de 10 segundos. Usted está aquí por algo bueno. Usted está aquí para deshacerse de un vicio. Y es el fumar. Lo veo mirando eso, condenando esa cosa y manteniéndolo lejos de usted. Eso es correcto. No, si usted, escuche usted, quiere que se ore por su esposa. Ella tiene como ataques de mareos. Señor Carlos, regrese a Owensboro, Kentucky, de donde vino y no toque otro más. Jesucristo le sana. Váyase en el nombre del Señor y sea sanado. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. Párrafo 65. Ahora miren, este hombre que viene hacia acá, solo ponga su mano sobre la mía, señora, aquí. Su problema de la espalda se ha ido. Vaya, regrese por allí agradeciendo a Dios. Amén. ¿Quiere usted irse a cenar? El problema estomacal se irá de si usted lo cree. ¿Lo cree? Siga su camino, solo alabe a Dios y diga gracias, Señor. ¿Cuántos creen de todo corazón? La congregación dice, amén, gracias, Señor. Dios le bendiga. Igual usted también puede irse y alabar al Señor. Diga, usted tiene un problema que mucha gente aquí también tiene. Es nerviosismo y eso hace que el corazón se le acelere, problemas cardíacos. Si usted cree con todo su corazón, allá, ¿cuántos tienen un corazón nervioso y cosas así? Ahora levanten sus manos así, miren hacia acá. ¿Cómo pudieran ustedes llamar eso? ¿Eh? ¿Cree usted con todo su corazón? Usted también. Muy bien, vaya y sea sano en el nombre de Jesucristo. No dude para nada, sino crea que lo que se le ha dicho es la verdad. Crea que está sano y tendrá lo que ha pedido. Los demás hagan lo mismo. ¿Cuántos de ustedes los demás allá le tienen? Muy bien, señor. ¿Cuántos allá están necesitados de Dios? Levanten sus manos y digan. Párrafo 66. Miren, entiendan esto. Yo no puedo sanar a nadie. Yo soy un hombre. Si Cristo estuviera parado aquí, no podría sanar a ninguno de ustedes. Él ha establecido un programa y ese programa es que usted crea que Él murió por usted y que usted puede ser sanado por medio de eso. Esa es la única manera. Sanidad por fe. Fe. Crea que Cristo ha pagado el precio por usted. ¿Cuántos entienden eso ahora? La congregación dice amén. Muy bien. ¿Cuántos lo aceptan? Amén. Muy bien. Mientras oramos, pongan sus manos los unos sobre los otros. Pongan sus manos los unos sobre los otros y cada quien ore. Ahora puede regresar a su asiento, hermana. Dios le bendiga. Sea sana. Sí, eso es correcto. Es un problema nervioso, pero si era de usted, camine por allí y vea si ese ha comenzado a sentirse diferente, ¿verdad? ¿Ven? Seguro, usted fue sanado estando de pie aquí. ¿Se dieron cuenta de cómo bajó él los escalones sin eso? ¿Ven? Y ahora usted está bien, ahora puede irse a casa y estar bien. El Señor le bendiga. Párrafo 67. Ahora con sus manos puestas los unos sobre los otros, vean, no nos queda mucho tiempo. Ya casi es mediodía y todavía tenemos servicio bautismal. Ciertamente, pueblo, la gran vida de Dios, el gran Espíritu Santo que prueba de manera infalible que está presente, muestra que esta vida, que esa vida que proviene del trono de Dios está pulsando hacia los pámpanos para mostrar vida. ¿No creen ustedes eso? Entonces, no, yo no sané a ninguna de estas personas que subieron aquí. La fe de ellos los hizo porque se les dijo algo que es la verdad. Si usted estuviera aquí, eso haría la misma cosa. Ahora, para ustedes que están allá, Él les está revelando lo que necesitan. Mientras oramos, oremos todos, crean que toda palabra es la verdad y vean qué sucede. Ustedes serán sanados. Ahora ore por esa persona, no ore por usted mismo, ore por la persona sobre la que tiene sus manos y deje que esa persona ore por usted, oren los unos por los otros. Párrafo 68. Eso lo dice la Biblia. La misma Biblia que dice las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Dice esto. Estas señales seguirán a los que creen sobre los enfermos, pondrán las manos y sanarán. Ahora,
el Dios que hizo una promesa y la cumple. Si usted está plantado en esto, en eso, junto a corrientes de agua, eso hace que toda presencia divina de Dios y cada promesa entre en contacto con usted. Usted es un árbol plantado junto a corrientes de una sola agua y esa agua es Cristo, su Espíritu Santo. Hay sanidad, hay salvación, hay gozo, hay longanimidad, mansedumbre, humildad, paciencia. Toda clase de dones están allí en ese precioso nombre. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ore ahora en el nombre de Jesús por la persona sobre la que tiene sus manos puestas. Yo oraré por todos ustedes, que el Espíritu Santo que está presente ahora sane a toda persona. 69. Señor, pedimos que tu bondad siga con nosotros. Cada uno está orando a su manera, él o ella. Ellos han visto al Espíritu de Dios vivo manifestarse tan real como lo fue en Galilea, igual como cuando Pedro llegó allí junto a la ribera de Galilea y Jesús le dijo, ¿quién era él? Y tan real como cuando Natanael vino y él le dijo, ¿dónde había estado el día anterior? Tan real como las puertas de Samaria o junto al pozo, ciertamente la gente pudiera decir, este es el Espíritu de Dios vivo. Señor, da fe y presencia mental. Presencia del Espíritu Santo y que todo lo que ora pueda hacer una oración de fe por el otro. Te pido ahora, Señor, por los que tienen sus manos sobre otros, que les des una fe incambiable por esa persona. Y por supuesto que les traiga los resultados. ¡Oh, que así sea, Señor Dios! ¡Que así sea! Nosotros pudiéramos pasarlos uno a otro por la plataforma con los mismos resultados, pero aún así sí necesitará fe, una fe en el individuo para creerle a Dios. 70, el párrafo. Y escrito está, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Oh, Señor, cumple tu promesa en esta mañana a cada creyente que ahora el Espíritu Santo entre a los cuerpos enfermos y saque toda enfermedad y dolencia. Que haya tal confirmación de esto al punto que los corazones de la gente salten de gozo, creyendo que Dios los ha sanado. Que ellos salgan de este tabernáculo cantando y regocijándose y creyendo que Dios los ha sanado. Que puedan regresar en otra fecha, felices, gozosos, testificando como centenares podrían testificar hoy en todo el mundo de tu poder sanador. Ofrecemos esta oración sobre este pueblo, pidiendo que así sea en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que la luz de Dios resplandezca y los sane a todos. Amén. Yo puedo, lo haré, yo sí creo. Yo puedo, lo haré, yo sí creo. Yo puedo, lo haré, yo sí creo que Jesús me sana ahora. ¿Lo creen? Levanten las manos. Yo puedo, lo haré, yo sí creo. Yo puedo, lo haré, yo sí creo. Yo puedo, lo haré, yo sí creo que Jesús me sana ahora. Párrafo 71. Crean eso. Yo visitaba los hogares de las personas y ellos preparaban una buena cena. Tenían que hervirme una taza de agua caliente y sentarme junto a un caldito de cebada. Y ellos con todo tipo de cosas deliciosas sobre la mesa. Un día le dije al Señor, yo creo, oh hermano, caminé por la calle con mi primer bocado de comida en el estómago cantando, yo puedo, lo haré, yo sí creo. Trataba de venírseme a la boca y yo me la volví a tragar. Yo puedo, lo haré, yo sí creo, yo puedo, lo haré, yo sí creo que Jesús me sana ahora. Sí, eso hace 25 años. Desde entonces, Él ha sido real para mí. Yo estoy muy agradecido por eso, que con ustedes sea igual. Dios les bendiga. Ahora ellos van a tener servicio bautismal dentro de unos momentos, creo yo. Sí, es decir, si hay algunos aquí que hayan de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, si hubiere tal persona de manera que sepamos si despedir a la audiencia o retenerlos un poco, quiere levantar su mano si hay alguien que haya de ser bautizado en el nombre del Señor Jesús. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Las damas, vayan a este lado aquí, por favor, y los caballeros por acá, para que se preparen mientras cantamos una vez más. Yo... Amén, mis amados hermanos.
Que el Señor Jesucristo los bendiga con estos hermosos mensajes que Dios nos ha dado. Os pido este mensaje titulado Plantando la vid, ¿dónde plantarla? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 20 de septiembre del año 1950. Que quede plasmado en cada uno de nuestros corazones. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a continuar con el compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula ¿Qué salisteis a ver? Servicio realizado en Utica, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de octubre del año 1959. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Qué salisteis a ver? Este mensaje fue predicado en Utica, Indiana, Estados Unidos de América, el día 1 de octubre del año 1959. Párrafo 1. Si termináramos el culto, yo diría que me he gozado. Escuchado esos testimonios, entré y observé el pequeño tabernáculo. ¡Qué bonito se ve! No hay excusa alguna para que la gente de los alrededores de Utica no asistan a la iglesia, ¿verdad? Ciertamente los hermanos lo han hecho bien al construir un lugar agradable, cómodo y hermoso. Un lugar no tan elegante que uno pueda sentirse incómodo, sino que se siente realmente cómodo, agradable y arreglado. Me gusta eso en una iglesia. Pensaba que el poema que el hermano Grant, los que leyó, encajaron perfectamente. Ustedes saben, generalmente los que tratan de perseguir a otro es porque nunca han sido atrapados. Bueno, yo soy uno de esos a los que el hermano Grant ha atrapado muchas veces, así que sé lo que eso significa. Párrafo 2. Me contaron en una oportunidad de un individuo que fue a buscar trabajo a Bayardets y le pidieron que escribiera su nombre. Cuando fue a hacerlo, el lápiz no tenía borrador. Y el hombre le dijo, «Usted no tiene borrador». Él respondió, «Bueno, yo no cometo errores». Y el señor Balear le dijo, «Entonces no lo puedo utilizar porque usted no va a hacer nada». Así que yo creo que eso está correcto. Si no cometemos errores, no haremos nada. Pero lo que me gusta de una persona es que cuando comete un error, un verdadero soldado está dispuesto a levantarse e intentarlo de nuevo. Había un canto que cantábamos, si caigo o si fallo, algo así. Permítanme levantarme e intentar de nuevo. Perdóname, Señor, y pruébame una vez más. Le he orado tanto a Dios así que casi estoy avergonzado de mí mismo. Permíteme levantarme e intentar de nuevo, cayendo constantemente, pero Él siempre ha sido misericordioso para ayudarme a regresar. Párrafo 3. Ahora, si nosotros nos fijamos, casi no hay nada a hora del día en que no hagamos algo que esté mal.
Y no hay pequeños o grandes, todos son grandes ante Dios. Entonces, si el apóstol Pablo tenía que morir diariamente, ¿cuánto más tendremos que morir diariamente nosotros? Y yo creo que si una persona ha hecho algo malo, pero está dispuesto a arreglarlo, la verdadera actitud cristiana es perdonar a esa persona. Hermano Grant, yo creo que es allí donde falla mucha la gente que asiste hoy a las iglesias. En vez de procurar levantar nuevamente a la persona, lo alejan más. ¿Se fijan? Cuando nosotros éramos lo más bajo, Cristo vino y nos levantó. Eso nos lleva a un punto donde deberíamos tener también esa clase de espíritu. Párrafo 4. No recuerdo su nombre, tal vez algunos de los hermanos sí. Desde que llegué aquí he estado pensando en que Pablo había recibido a un esclavo fugitivo. No recuerdo su nombre ahora. Sin embargo, él tenía una gran deuda, pero Pablo había estado tan sumergido en el amor de Cristo que le envió un mensaje al amo del esclavo diciendo: ahora él se ha convertido en un amado hermano. Todo lo que haya hecho, todo lo que te debo, ponlo a mi cuenta y yo le pagaré cuando vaya. Fíjense, Pablo había sido un cristiano por tanto tiempo que sabía lo que era perdonar, lo que significaba perdonar a alguien. Él mismo había sido perdonado. Yo creo que todo cristiano que realmente haya sido perdonado conoce el valor del perdón. Para posible. Escuché el testimonio que contó el hermano Grant sobre el hermano Bush. Ese es el hermano Roger, el padre de la hermana Green. Hace algunos días fue operado. Le encontraron cáncer y lo volvieron a cerrar. Así que vamos a orar continuamente por él. Pero una de las cosas más dulces del hermano Green me había llamado para que fuera a verlo. Yo no sabía que él estaba en el hospital. Cuando entré al cuarto, él me dijo: hermano Billy, frecuentemente los he oído a todos ustedes hablar en cuanto a imponer las manos sobre alguien. Le dije: sí, Busty. Lo llamé Busty. Ese es su apodo. Su verdadero nombre es Everett. Él dijo: sí. Él dijo: yo sé por qué estoy aquí. Él ha estado conmigo desde que llegué y algo puso sus manos sobre mí hace un momento. Él vio un arco iris en un rincón. Asimismo, uno se daría cuenta que algo se estaba acercando a esa hora. Párrafo 6. Pero la gracia de Dios en cuanto a eso, no estoy diciendo esto porque él sea el padre de la hermana Green. Él es un hombre muy bueno. Creo que lo bauticé años atrás en el nombre del Señor Jesús. Pero él nunca llegó a tener esa verdadera experiencia consagrada de nacer de nuevo que a nosotros nos gusta ver, hermano Grant. Pero sucedió allí en el hospital. Él es un hombre cambiado. La gracia de Dios que lo ordenó para vida eterna le concedió un arco iris. Y un arco iris es un pacto guardado, guardando su pacto con él. Yo estaba, ya está listo para irse. Estoy muy contento por eso. Él es un veterano de la Primera Guerra Mundial. Párrafo 8. Hace un momento más bien esta mañana, me llamó una vieja amiga. Tuve dificultades para localizarla. Muchos de ustedes recuerden a la señora Morge aquí en el centro de la ciudad. El hermano Rudley le visitó hace un momento. Ella ha estado inconsciente durante varios días y se la pasa llamando. Cuando yo entré, ella me estaba llamando. Decía: Billy es un buen muchacho. La ha pasado difícil. Lo he querido ver antes de ir. Entonces paraba un minuto y decía: ¿alguna vez lo has visto? Quiero ver a Billy. A los pocos minutos habló con su esposo que había muerto 40 o 50 años atrás. Habló con él y comenzó a hablar con sus seres queridos. ¿Ustedes saben lo que eso significa? Eso es estar cerca de la entrada. Párrafo 7 tiene que ser. ¿No es eso extraño? Estando tan ciega, estando en un mundo de oscuridad, ella tiene 90 años de edad, casi los 90, 89. Con todo eso, sus ojos están tan cerca del otro lado que puede ver las cosas del otro lado y no puede verlas de este lado. ¿Han meditado alguna vez en eso?
Observen a un ser querido cuando llegue al final del camino. Obsérvenlo. El anciano hermano Bosworth, un antiguo compañero, yo viajé precipitadamente a Florida para verlo. Meda y yo fuimos hace 2 años cuando él estaba muriendo. Pasaba de los 80, creo que 84 años. Acababa de regresar conmigo de una reunión en África. Allí en un rincón estaba este piadoso anciano. Yo entré y sus brazos se extendieron hacia mí, un veterano anciano con unos 70 años de predicación. Lo tomé en mis brazos así y clamé, Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Me senté junto a él a un costado de la cama. Él puso su cabeza sobre mi hombro y dándome unas palmadas me dijo, hijo, no falles. Sal rápidamente a esos campos porque no tenemos mucho tiempo. Le pregunté, ¿comprende usted que ya está por irse? Y respondió, sí, me voy muy pronto, pero quiero decirte algo, hermano Branham, este es el momento más feliz de toda mi vida. Le dije, hermano Bosworth, ¿por qué dice eso si se está muriendo? Y él dijo, pues a cada instante espero que él llegue a la puerta a buscarme, aquel a quien he amado todos estos años. Mi esposa y yo nos fuimos, y cuando regresamos, como 1 o 2 horas antes de morir, él estaba durmiendo, despertó, observó la habitación y dijo, papá, se levantó en su fuerza y estrechó manos con su padre y su madre. Dijo, aquí está el hermano John. Él fue convertido en mis cultos hace 50 años. Aquí está fulano de tal. Estrechó las manos de sus convertidos que habían partido hacia muchos años. Entonces, ¿qué ocurre, amigos? Yo creo que nosotros no nos damos cuenta de qué se trata todo eso. A veces me pregunto si cuando nos reunimos para adorar, nos tendremos la idea equivocada al pensar que solo vivimos a reunirnos. Eso es bueno, eso tiene su propósito. O a gozarse y pasarla bien, eso tiene su propósito. Pero estamos en una preparación, nos estamos preparando para algo. He dicho esto varias veces y sería bueno hacerlo de nuevo. Al ver que empiezo a envejecer y que mis días se están acortando, comienzo a pensar en esta vida de cierta forma, hermano Gran, como si fuera una pesadilla que he estado teniendo. Muchos de nosotros hemos soñado y hemos entrado en un mal sueño. Usted intenta luchar consigo mismo. Muchos de ustedes han hecho eso. Yo lo he hecho muchas veces tratando de despertar de alguna manera. Usted sabe que está durmiendo. Yo siento que así es la vida. Hay un tiempo en que pensamos que estamos correctos y que todo estará bien. Entonces viene algo y lo derriba de nuevo. Ahora, todos ustedes los que son mayormente de mi edad conocen eso, las luchas y las batallas de la vida. Así que a veces procuro despertarme. ¡Oh, señor! Pero una de estas mañanas, una de estas tardes o en algún momento despertaré, estaré en su presencia y todas las pruebas y penurias habrán terminado. Espero que eso sea verdad. Espero despertar algún día para ser como él. Ese es el deseo de mi corazón. Despertará su semejante para verle a él, como dijo Pablo. Ahora, hay algo de lo que quiero asegurarme mientras queda. Estando en mi juicio cabal, quiero asegurarme de que lo conozco en el poder de su resurrección. No importa qué otra cosa ocurra. Si muero siendo un mendigo y me entierren en el campo del alfarero, o que mi tumba esté en el fondo del río del mar, donde pudiera ser, quiero saber una cosa. Quiero conocerle a él. Eso es todo lo que vale ahora, ¿cierto? Conocerle a él en el poder de su resurrección. Porque yo sé que frente a mí hay una gran puerta llamada muerte para cada uno de nosotros. Cada vez que el corazón palpita, estamos a un latido más cerca de esa puerta. Ya aquel latido no volverá a ocurrir. Estamos a un latido más cerca y uno de estos días llegaremos a esa puerta llamada muerte. Cada uno de nosotros la enfrentará. Cuando yo llegue allí, seguro que no quiero llegar allá como un cobarde. Quiero llegar allí envuelto en sus vestiduras y su gracia, sabiendo que cuando él llame, yo saldré de allí algún día para que, para eso vivo hoy, para hacer eso, conocerla y servirle. Estos ministros jóvenes que están aquí, el hermano Grant y como el hermano Rudel, y ellos ciertamente los exhorto a que se mantengan y sigan avanzando. Esta noche cuando entré, me senté allá atrás y escuché esos cantos.
cantando cuando batían las manos, la luz estaba, ven y cena, pues pude ver a la hermana Slim. También de pie batiendo sus manos y cantando, ven y cena, el maestro llama, ven y cena. Al ver a todos aquellos santos que han partido, bueno, nos están esperando al otro lado de la frontera y yo los quiero ver uno de estos días. La anciana madre Pong, puedo ver a la tía Noemi parada ya en la puerta en aquella oportunidad cuando estaba bastante mal. Yo entré caminando, el hermano George y yo dijimos, bueno, hay resurrección de los muertos. Y ella dijo, yo soy esa persona. Puedo verla tan clara la hermana Uber y todos aquellos otros. A propósito, creo que Franklin lo está haciendo muy bien ahora. La otra noche lo llamé de larga distancia y volví a orar con él. Dijo, es la primera vez que siento el toque de Dios en años. Visitaré el tabernáculo como una de las primeras cosas tan pronto regrese a Indiana. ¡Iré allí! Así que alabado sea el Señor. Franklin es un buen muchacho, un muchacho sano que ha tenido sus altas y... ¿Se encuentra Don aquí? No creo, él ha tenido sus altas y bajas. Pero Dios lo quitará de la escena uno de estos días si no continúa. Así que oremos por él. Antes de abrir la palabra, inclinemos nuestros rostros ante el autor. Oh, gran Espíritu Santo de Dios. Así como comienza la vida, esta vida mortal comienza a poner el cabello canoso y arrugarlo frente. Podemos sentir esa vibración de vida eterna dentro de nuestros seres mortales y llega hasta nuestras gargantas. Al saber que si no fuera por ti, tan pronto esta vida terminará, todo habría acabado. Pero como dijo Pablo en la antigüedad, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte no pudo aguijonearlo, ni tampoco la tumba detenerlo. Y las cenizas de aquel cuerpo santificado aguardan la resurrección en esta noche, pero su alma está en la presencia de Cristo, de quien él dijo que era mejor partir que estar aquí. El gran evangelio que él proclamó tan osadamente en su día, aún detrás de los borrachos de los prisiones, escribió cuando sus ojos le molestaban tanto que tuvo que escribir con grandes letras. Luchó con bestias y tenía muchas marcas en su cuerpo. Ese es el mismo evangelio glorioso por el que contendemos con todo lo que tenemos por dentro para mantenerlo avanzando hasta que aquel día. Estamos agradecidos por este tiempo pequeño. Este pequeño tabernáculo, su pastor, sus miembros, toda la directiva y la pequeña ciudad donde se encuentra. Porque ciertamente, Señor, aquí fue donde yo prediqué mi primer sermón. Te ruego, oh Señor, que esta pequeña iglesia y el espíritu de construirla permanezca hasta la venida del Señor Jesús, que todos los que son miembros de aquí asistan, que ninguno de ellos se pierda. Pido un gran despertamiento espiritual aquí en Utica, que el poder de Jesucristo recorra esta pequeña ciudad y llame muchos a Cristo. Bendice a todos los que están interesados en estas cosas, Señor. Pedimos que el Espíritu Santo nos hable en esta noche, concédenos el domingo ese gran culto que ellos están esperando, que pueda ser glorioso debido a tu presencia. Perdona nuestros pecados si por casualidad hay alguien entre nosotros que no te conoce en esta noche y esta gracia divina no palpita en su pecho. Que la encuentren esta noche, Señor, que las tremendas fuentes de gozo manen para vida eterna. Oye nuestra humilde oración, bendice la lectura de la palabra y que el Espíritu tome las palabras y las plante donde produzcan mejor, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ustedes saben, cuando yo vengo a Utica, no parece que viniera aquí a predicar, parece que viniera a conversar con el pueblo un poco, porque los conozco a todos y es un pequeño compañerismo. Ahora vamos a leer en esta noche en Mateo capítulo 11. Unos pocos versículos hasta el 15. A mí me gusta leer su palabra porque su palabra es la verdad y es eterna. La razón por la que me gusta leer su palabra es porque las mías fallarán. Yo soy un hombre, pero sus palabras no pueden fallar. Y para ustedes, amado pueblo que está aquí en esta noche, yo sé que si no hago más que leer esta palabra, ustedes recibirán algo y volverán a casa, porque este es el alimento del que hablaba el hermano Grant, que él nos la vivifique mientras la leemos.
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Si procurara tomar un tema para hablar de este punto como un contexto, me gustaría tomar esto. ¿Qué salisteis a ver? En su día, Juan fue considerado por el mundo como un salvaje. Andaba medio desnudo, como con un pedazo de piel de oveja, pelo de camello, Marcos 1:6, en el que se envolvía una tupida barba en el rostro y probablemente el cabello le caía a los costados para el mundo, para la gente del mundo. Él era un salvaje. Nosotros lo llamaríamos loco o un viejo ermitaño que vivía allá en el desierto. Siendo que predicaba para la iglesia, era un fanático. La iglesia pensaba, ese hombre es completamente un fanático religioso, estricto. Si hubiera vivido hoy, no se pensaría de él menos de lo que se pensó en aquel entonces, porque el mundo no cambia. Llega gente y se levantan nuevas generaciones, pero el espíritu que gobierna al mundo es igual al de aquel entonces, y así será mientras exista un mundo. Pero los que conocían a Juan y le creían salieron a ver alguno genuino, algo genuino. Hoy, al igual que en aquel entonces, eso hace una división de tres clases distintas. El mundo, la iglesia y el verdadero creyente. Así es el mundo hoy. El mundo, el incrédulo, la iglesia, el miembro tibio y el verdadero creyente. Algunas personas asisten a las iglesias para encontrar faltas en esa iglesia. Algunos asisten para tener una posición social o lo que ellos pensarían es una mejor clase, un sitio de reunión. Otros asisten para encontrar paz, van para hallar a Dios y algo real. Esos son los que reciben beneficios del culto. Yo siempre he dicho que el Evangelio produce tres clases de personas, incrédulos, manufacturados y creyentes. Siempre ha sido así. Depende para qué asista usted la actitud que tenga. El mensaje que él predicaba, pues el mundo no iría a escuchar un mensaje así. Hoy lo condenarían igual que lo hicieron en aquel entonces. Sería lo mismo si ese mensaje fuera predicado. Pero no debió haber sido un mensaje tan malo, porque Jesús dijo que hasta aquel momento no había nacido un hombre tan grande como Juan el Bautista. Jesús le dio el visto bueno a su mensaje. Dijo, ¿saliste a ver una caña moneada por el viento que se doblega ante cualquier cosa? Juan, no, ¿saliste a ver un hombre bien vestido? Os digo que los que usan ropas finas en los palacios de los reyes están. Pero les digo, entonces, ¿qué sabisteis a ver?
a un profeta, os digo, Juan fue más que profeta, porque de él es que fue profetizado o predicho que prepararía el camino delante de tu paz. Juan fue un hombre, un gran hombre. Pero el mundo no pudo verlo de esa manera. ¿Qué tenía Juan que traía la atención? Algunos de ellos salieron a ver a un salvaje que agitaba sus manos. Andaba medio desnudo y tenía pelo en todo el cuerpo. Él era más bien una persona de aspecto rudo. Probablemente sus brazos y manos ya era un tipo perfecto de Elías. Y Elías era un hombre velludo. Ellos salieron a verlo. Algunos salieron a ver a qué aspecto tenía. Otros salieron a verlo para contender con él. Y otros salieron a verlo para encontrar lo bueno que podían sacar de allí. Así sería hoy si él viniera, si él estuviera aquí, hoy o su mensaje estuviera saliendo como en aquel entonces sería igual. Si su mensaje fue tan tremendo en aquel entonces, de manera que sacudió a aquellas regiones, vamos a ver lo que predicó. Lo primero que predicó fue arrepentimiento para todos. Y el arrepentimiento siempre ciega la vista del incrédulo o el miembro de iglesia. El miembro de iglesia siente que no tiene nada de qué arrepentirse. Y cuando esa persona o personas llegan a un punto donde creen que no tienen nada de qué arrepentirse, están en una condición más grave. Aún siendo miembro de la iglesia, usted está a una condición más grave que el pecador de la calle. Porque la escritura dice que, dice en el libro de Apocalipsis, hablando de la iglesia, dice que estaba desnuda, cuitada, miserable, ciega y no lo sabía. Por último, mis amados hermanos y hermanas, ahora si en la calle estuviera un hombre y fuera ciego, eso sería terrible. Si fuera pobre, sería terrible. Si estuviera desnudo, sería terrible. Pero si no lo sabe, esa es la parte miserable. Hay gente hoy que afirma ser cristiana y pertenece a la iglesia, pero no sabe que necesita arrepentirse. Y si se les dice eso, los molesta. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera, mis amados hermanos, hemos concluido con este glorioso, este compañerismo y también este mensaje titulado ¿Qué salisteis a ver? Este mensaje fue predicado en Utica, Indiana, Estados Unidos de América, día 1 de octubre del año 1959. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este mensaje. Vamos a despedirnos agradeciendo a Dios por este glorioso momento. Gracias, amado Padre Celestial, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, de entrar en la escena de tu palabra. Señor, como en los tiempos de Noé, tú dijiste, tú mandaste a construir el arca, Señor, de tres pisos. En el primer piso estaban las bestias, las aves en el segundo, y Noé estaba en el tercer piso, Padre amado. Es lo mismo acá para nosotros, pasando por justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo, Padre amado, preparándonos para ese rapto. Oh, glorioso Padre, gracias por tu mensaje. Gracias por todo lo que has hecho por nuestras vidas, Señor. Apocalipsis 10:7 ha entrado en escena y eso es el mensaje de la hora, pero tu promesa es Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones del reino, Padre. Oh Padre amado, más adelante tenemos un servicio del culto y permite entrar también en la escena de tu palabra, que todos se junten y hagamos una unción para que tu nombre sea glorificado, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Este rey de Salem, ¿quién es este Melquisedec? Este rey de Jerusalén, soy una gentil y deseo saber.
Let's go.